Y empiezas tú. ¿Por qué? Bueno, va. Es que no me gusta, me gusta cuando estoy solo, cuando estoy con alguien no me quedo... No, conforme. ¿Eh? Muy buenas a todos chicos y chicas, más que bien, uno y dos al habla. Yo te iba a llamar al 3, otra vez. Y el octavo, decimos. Sí. Estamos aquí con Pikmin 3, en derrota a los enemigos. Habla. Y dale caña. Mira, fíjate. A ver si no somos tan gilipollas como en el anterior. Espérate un segundo, estamos aquí contemplando una cosa que está loca. ¡Es Luis! ¡De verdad, mira! Pero dormido. Luego lo indicaremos con alguna etiqueta o algo. Ah, sí, no me acuerdo. Que está por tú empiezas con Pikmin y yo nada, ¿eh? Nada. Muy bonito esto por tu parte, Ibai, no me lo esperaba de ti. Ya, yo tampoco. ¿Pero qué? Ah, bueno, sí, empecé con los de roca. ¡Qué hijo de puta! ¿Y estos bichos? Es que no son miedo. Son hojas. Son mentos. Son menta. Ala. Pues estos no hacen nada. O sea, no te los puedes llevar. Venga, Petros. Petreos, yo le llamo Petros. Les pongo nombres. Vale. El nombre es Chupis. ¡Me comen! ¿Por qué se me cago uno ya? No sé, tú sabes. Muy mal. ¿Cómo yo voy aquí, tío? Con cuidado y paciencia. Así de claro. Me dicen que vaya para aquí, yo me espío. Y otra flecha te dice que vayas para allá. No, yo me pido mucho. Y ahí no me tengo que meter porque hay que coger los de agua. ¡Hala! Esto parece como una especie de hormiguero, ¿no? Sí, pero también tiene como cosas prehistóricas, ¿no? Por eso. Vale, yo estoy en la superficie. A ver si encuentro un Luis. Joder. Eso mejor lo matas. ¿Por qué te crees que lo he tirado donde la araña? Bueno, ya no tengo pingmins. ¿En serio? ¿Se han muerto todo? ¡Sí! ¡Una mierda los Pikmin pétreos! Roca. Si me acabas de decir que eran pétreos, a mí roca. No me jodas. Da igual, voy por debajo del mar porque me la suda todo. ¿Y esto? Ahora no puedo. Oh, sí puedo. Igual te encuentras conmigo. Vamos, lo más seguro. Sí, como que estás ahí. Y vamos. Tú también te das cuenta, ¿verdad? Pues yo me voy contigo porque no tengo protección, principalmente. Y un Pikmin alado, que es el más débil de todos, te va a proteger. ¿Ves? ¡Ahí quita uno los rocos! ¡Es que te empuñalo! Te empuñalas suavemente. Vale. ¿Por aquí hay algo? No, es que no he ido. No lo sé, yo tampoco he ido, tío. Viene. Si estoy delante tuyo, ¿qué me estás contando? Vas. Sí, bicho ahí, mira. ¡Hostias! ¡Hostias! Igual seguimos corriendo, corre. ¡Corre, pequeño pony, corre! ¡Ah, rocas! Y un bicho lanzando rocas para... Mira, aquí hay un... ¡Corre! Adiós, Este bicho nunca... No. Ni todos los rocas enteros. ¡No! ¡Corre, pequeño pony! Se han cargado el mío. Puta mierda, Pikmin volador son estos, tío. Pikmin volador son los más débiles, solo sirven para transportar. Prácticamente. Sí, ya, pero... ¡Hostias! Por lo menos podría volar un poco más alto. Ahora me hago un Pikmin gitano. Oye, que yo lo sé cuidar mejor que tú. Tú has matado a 500. ¿Solo? No sé. ¿Ponme suicidio? Sí, pues mira, que casi se te cae un Pikmin. Pero... ¿Se ha caído o no? No. ¿Ves? Yo os cuido mejor. Creo que ahí está la arañita. No, este es por otro lado, creo. Ah, bueno, venga, yo le. Y justo ahí tenemos uno de Pikmin azules. De las fichas de Pikmin azules, vamos. Vaya. Sí, no, pues... no entiendo mucho este mapa, la verdad es muy lioso. La verdad es que sí. Y estos bichos aquí están. Eso os ten cuidado. Espera, este se hace así. Coges una roca, ¡pum! En toda la cabeza y lo matas. Y lo llamas rápidamente. Ahí digo. Ya, salvo cuando otro, me mataron. Y ¡pum! Y lo llamas rápidamente. Y es cuando Ibai me da Pikmin. No. Porque necesitamos. Creo que se me ha muerto. Creo que se me ha muerto. Sí. Mira, ¿dónde hay Pikmin? Ahí arriba. ¿Necesitas roca o algo? Lo que necesitamos son Pikmin normales. O para subir ahí, dices. Para subir ahí. No lo sé, la verdad. Oye, como no me lances. ¿Y con línea infernal es esta? Chicos, no puedo. Eso tienes que romper, pero rómpelo. Tú que has venido de parranda para allá.
Estos son gilipollas. Pues podemos estar aquí un rato porque ya no puedo llamarlos. ¿Qué te cuentan mientras? Nada, que aquí hay un muro de barro. ¿Te cuento un chiste? Mira, vamos general... ¡No, por Dios, ese no! Va un soldado donde su general y dice... Señor, hemos perdido la guerra. ¡Pues búsquenla! Malísimo, tío. Es malísimo. Hola, de... Desaparece una persona, una mujer en Canarias. Desaparece una mujer en Tenerife. Unos niños en Canarias. Son malísimos, tío. Es como lo de fuego a discreción. Y discreción murió. Lo de... La... Venga, ya está. Ah, no. No. Sí. Hoy me he levantado con ganas de estudiar. Hijo, ¿qué vas a hacer entonces? Voy a volver a la cama para que a ver si se lo pasa. Sí, pues queda un minuto. No hemos hecho nada productivo. Sí, creo que hemos matado a tres, creo. ¿Te parece bueno? Bueno. Sí, la verdad es que sí. ¿Cuánto dura esto? ¿5? Pésimo. Igual... No. Este vídeo lo borramos. Nada. Sí. Mira que en el otro nos ha costado darnos cuenta de cómo se hace. Pero es que en este... No. Ah, no, que no lo llamo, no, quiero romperlo, romperlo. Quedan 28 segundos, todavía podemos hacer algo. ¿De qué? No sé. ¿Y por qué no saben saltarlos? ¡Venga, corre! ¡Corre! Lo llamo, pimpi. Yo tengo la roca. Mira, si estamos a donde antes. Tenemos gilipollas. No, en el futuro. Tú dispara los primeros contra cualquier cosa. Venga, dispara, dispara. ¡Manga! Mierda, creo que han muerto. Sigue rompiéndolos, pero... ¡No, llámalos! ¡Sigue rompiéndolos! ¡Vamos! ¡Recuntado! Mejor hacemos otro nivel. No, mejor lo dejamos ahí. ¡Qué nombre! Porque esto ya es... Bueno, mira, nos hemos cargado los 4 esos y a los 16 ya los cojo. Bueno... Un aplauso nos merecemos, ni, ¿no? Ni bronce, tío. Nada. La risa que ya hago. Ahora salen todos los comentarios. Tío, eres gilipollas. Tío, soy muy malo. Tío, no sabes jugar. Y yo le doy la razón. Yo es que les doy likes a esos comentarios. Hombre. Vamos a... Igual. Pito, pito, algo. De la oruga esa rara. Este. Rara. Justo del medio. Este. Ese. Es muy feo. Ya, pues, por eso me recuerda a ti. Es... Páramo Blanco 2. Pues ese mismo, tío. ¿Uno? Sí, yo qué sé. Yo no conozco los niveles. Yo tampoco. Pues el segundo, mira. Ni el segundo. El que estás justo segundo, el que ponen dos. Vale. Este chaval es gilipollas. Ya se me ha divertido, hombre. Venga, va, a ver si es verdad. Me está bien metido. Como nos pase lo mismo que ahora, te doy dos. Jungla de cemento, 6 minutos. Te doy dos hostias y no paro. No, vale. Pero si son pequeñas, 6. Aquí no aparece Luis. No, aquí no. Igual sí, está por ahí. Aquí soy la tía. Y como no, me quedo sin Pikmin. Por ahí, que por ahí, hijo. Ah, bueno. Vale. Yo no te lo voy a decir, Iván, pero algo no acabo. Ah, bueno, si se lo salgo. Vamos a empezar matando. Si son rocas y no pueden con... No pueden tres... Tiene la misma fuerza, salvo cuando golpean. Salvo cuando golpean cristales. Lo demás cuando llevan bichos... Ya, tiene la misma fuerza. Corre lo mismo, hace lo mismo. Es que no, eso es lo único que no me acaba de cuadrar en este texto. Ya, ¿verdad? Y van a ser más fuertes. Hombre, también pesan más. Igual ahí le veo yo la lógica, ¿no? ¿Pesan más? No sé. Entonces, tardarían menos... No sé, es muy raro. Esto es solo con los roca, ¿no? Vale. Antes de que haga una cagada. Sí. Creo que después matar sin ello, pero mejor que lo roca. Vale, por aquí creo que no se puede tener más. Ah, sí, mira. Tira el agua porque estás en un mundo... Tío, es un agua. No te habías dado cuenta, ¿eh? Sí, pero primero voy a matar. Sí. Ah, vale, pues sí, me da cuenta. Oye, estoy perdiendo piñas. Y yo esto me tengo más rápido así. Mira, vosotros. Vale, pues tú. Aunque aquí hay una cosa de agua que me inspira confianza. Eso es para llevar con cosito. Por eso me inspira confianza. ¡Joder, todo lo que dan estos bichos! Voy a empezar a fabricar picnics. Fabricación inicial. Pues yo creo que ando por ahí cerca, ¿eh? Porque esos bichos me han salido también a mí. Ya, pero puede que haya dos, ¿no? ¿No has podido dar cuenta de eso? Dos no, habrá más de dos. Bueno... En dos sitios, quiero decir. Pero ya lo veo más. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Dos para abajo. Este lanza piedras, tú, no me da cuenta. Pues 3 puntos. 3 puntos para mí.
¿Es Hufflepuff? No, Hufflepuff no. ¡Joder, mierda! ¿Quién conoce a Hufflepuff? Joder... Hufflepuff, ya está. Venga, Pokémon, digo Pikmin. Coño, cada uno tiene su elemento, por supuesto. Eso. Y ya está el proceso. Guau. Guau, que está. No, tío, que si no nos dicen plagio los niños ratas. ¿Te vale más esas cosas? Sí, pero igual a ellos no les vienes igual sus sentimientos. No. ¡No! ¿Cómo pueden quedarse atrapados en popas pingüín de agua, tío? ¿Qué mierda es esa canción? Es una de hostia. De United. La canción de United. Ah, mía. Mira, sí, pingüín de todos los colores. ¡Ah, no! ¡Rocas no! He dicho que rocas no, hostia. Que esos son míos, tú. Eso, te los estaba dejando ahí. Se me hacen un poquito de falta ahora. Pero un poquito. ¡Mierda! Pero... Bueno, al menos estamos haciendo algo más productivo. Lo siento, Ibai, pero creo que necesito usar tu roca para... No para este bicho, ¿eh? Pero para romper un muro de tierra que hay por ahí. No sé si te has dado cuenta de una cosa, pero nos quedan cuatro bichos solo para matar. ¿Solo cuatro bichos? Que pone ahí, restantes cuatro. Vale, eso llena de amor mi corazón. Lo siento, pero tengo que coger tus pingüinos roca. Pues rápido, vamos a tirar. Pero tío... No te digo porque si quieres romper esto, mira. ¿Qué? Toma. Eso. Vale, gracias, lo necesitaré. Porque no entiendo por qué a algunos le salen flor y otros solo hoja. Eso es cuando es su nivel. Ah, mira, pues no lo sabía yo. Si tienen flor, corren más rápido, son más fuertes. Más de todo, no más chupiguay. Me da que ese bicho va a ser potente. Mira que esto no es un bicho. Mira que sí. ¿No lo puedo analizar? Sí, claro. Es un bicho. ¿Es un bicho? Sí. Vale. Y te puedo decir dónde quedan más, quedan un bicho. Eso es igual con los rocas, ¿no? ¡Venga! ¿Cuántos minutos? Nos quedan un minuto, ¿cuál, no? Vamos... Esta partida ha sido mejor que la anterior, sí. Esto hay que reconocerlo. Es un poco risa, ¿no? Sí, un poquito. ¡Venga! ¡Bichos! ¡Bichos amorfos! Son los rocas y no hacen una mierda. Quiero decir, en cuanto a fuerza y eso. Yeah. ¡Muy bien! Vosotros llevar esto. He llegado al otro lado. Por qué. Si ven... ¡Ah, niño ese! Venga, vamos a matarlo. Venga, a ver. Tengo que coger el cangrejo ese. Venid aquí todos. Venga, azulitos. No. Ah, nos quedan dos, por cierto. Solo dos bichos. Los azulitos esos se encargan de ese bicho. El cangrejo. Ah, no, espérate, ¿qué cojones? Decías que no era un bicho. Tío, no. Es que nos quedan 5 segundos solo y el cangrejo no hace nada. Nada. Cagada, ya nada. ¿Pero decías que no era un bicho? Es que no me parece. No, no lo podía analizar por eso. No salió patas y a mí, para mí, que era un bicho bastante grande. Para ti. Nos ha faltado el bicho gigante. Y el cangrejo. O sea, el cangrejo por llevar, me refiero. No. No, no hace falta que los lleves. ¿No? Es matarlos. Y este, una cosa que eso tiene pinta de estar bajo el agua, que no has andado bajo el agua, ¿verdad? Sí, pero no hasta donde está el bicho. Bueno, ahora sí, nos despedimos ahora, ¿no? Sí. Espero que os haya gustado, dadle a like, favorito, suscribiros, comentad lo que queráis. ¿Solo bronce? Sí, hemos conseguido ver si todo. Ah, bueno, igual sí, hay que llevarlos, ahí sí que hay que llevarlos. Ahí sí, sí. Seguidnos por Twitter, compartid nuestros vídeos en nuestro canal con vuestros amigos y familiares y hasta otra. Adiós a todos. Luis, se ha despedido.